Y tras el feminicidio de la menor Daniela, esta mañana familiares, amigos y compañeros le dieron el último adiós. Escuchemos el emotivo momento. Así fue como compañeritos despidieron a la pequeña Daniela Trejo, la menor de 11 años que fue privada de su libertad y localizada sin vida 24 horas después. Los hechos ocurrieron en Cerralbo, municipio ubicado a 45 minutos de la capital de Nuevo León, cuando un sujeto en un vehículo blanco abordó a la menor y la metió por la fuerza a su vehículo. 24 horas después, el cuerpo de la niña fue encontrado en una brecha del municipio de Agualeguas, a unos 33 kilómetros de distancia de donde fue privada de su libertad. El fin de semana circuló un video en el que se observa a un hombre ingresando a la comandancia local de Cerralbo. Se trataba de Marco Antonio N., presunto agresor de la niña, quien era acompañado por su abuelo. Este lunes se llevó a cabo la audiencia en la que un juez vinculó a proceso al responsable por el delito de feminicidio. En redes sociales, familiares de Daniela consternados han escrito mensajes en el que expresan su sentir ante lo ocurrido. Así fue como le dieron el último adiós a la pequeña Daniela, mientras que familiares y el pueblo donde ocurrieron los hechos esperan que el responsable pague por arrebatarle la vida a quien era tan solo una niña. Ángel Medellín, Imagen.